Hola amigos, para este video les voy a hablar de la pintura electrostática. La pintura electrostática es un polvo que a través de una pistola especial, un equipo especial, se ioniza con polaridad negativa o positiva y entonces por estática se adhiere a la superficie del metal que queremos nosotros pintar. Y luego de eso se lleva a un horno, se cocina y queda la pintura con un excelente acabado. Bueno, yo les quiero mostrar este proyecto que yo estoy haciendo acá. Ya lo probé. Mi pistola de pintura electrostática casera. Quiero decirles que la pintura electrostática utiliza corriente de alto voltaje. Claro, todos los equipos de electrostática la utilizan. Nunca, cuando la estemos utilizando, debemos tocar acá. Claro, si tocamos acá no pasa nada. Solamente nos da un golpecito como da el encendedor de la cocina, un chispazo de ese calibre. Bueno, para conseguir esta corriente se puede utilizar un transformador de este tipo. Este es un transformador flyback que se consigue en los televisores viejos. Y en internet, en YouTube, se consiguen varios tutoriales de cómo hacerlo funcionar. Por lo general le hacen un embobinado de este lado. Ya yo lo he hecho y funciona muy bien. Y por acá nos salta un rayo como de unos 10 o 15 milímetros de distancia. Y eso significa que tenemos aproximadamente 10.000, entre 10.000 y 15.000 voltios. Pero a muy bajo amperaje. Unos microamperios. Bueno, para las primeras pruebas me diseñé esta pequeña estructura de alambre grueso. Y bueno, la pinté para que vieran más o menos el acabado. No sé, lástima que no tengo otro color. Solamente tengo este poquito de color que conseguí hace unos años y lo tenía guardado para este proyecto. Como no tengo horno todavía. El horno es simplemente una caja cuadrada del tamaño que ustedes quieran, pero bien aislada. O sea, que esté bien aislada, tenga doble capa de lámina y fibra de vidrio en el centro para que el calor Y no eso se es todo. escape. Solamente necesitamos que el horno alcance unos 200 grados y se meten las piezas el tiempo necesario hasta que vean que el polvo como que se funde. Cuando se asoman por alguna hendidura del horno o si le dejan una ventana mejor. Y ven que la pintura está brillante porque ya se fundió, ya hizo el trabajo y luego se apaga el horno, se deja enfriar y se sacan las piezas y ya está listo, se saca muy rápido. Yo para esta la cocí ahí sobre la estufa, sobre la hornilla de la Para este cocina proyecto yo me con. conseguí de casualidad un monitorcito viejo de sistema de vigilancia de alguna garita o algo por el estilo. Este monitor trabaja con 12 voltios. 12 voltios es lo más recomendado para este proyecto. 12 voltios, 9 voltios, 6 voltios. Más de ahí no se recomienda porque sería muy alto el arco y eso no es lo que se quiere. Entonces, yo a este monitor le saqué la electricidad directamente. Ahí no tuve que hacer más nada, no tuve que hacerme el circuito del que les hablé ahorita. Porque ya todo estaba listo. Solamente desconecté el cable del tubo, que es el cable del flyback, y lo puse acá como positivo. Claro, después voy a ponerle unos mejores conectores. Lo hice así para el video, para que ustedes tengan una idea. Acá le puse el positivo y acá le puse el negativo. Es como una máquina de soldar, por ejemplo. Ustedes colocan en este cable el cable, en este polo positivo, el cable de la máquina. De la máquina de la pistola, y en este lado le colocarán un cable, como decir, de tierra con una pinza y va colocado a la estructura que vamos a pintar. En este caso, si vamos a pintar un ejemplo, vamos a pintar esta tijera, se agarra por acá con un alambrito, se cuelga de una estructura metálica aterrada con la electricidad de este lado. Bueno, vamos a mostrarles los videos de cómo las fotos de cómo se hizo este proyecto. Para comenzar conseguimos una madera, un tarro con tapa, una pistolita de aire. Perforamos la madera,
le hacemos estas perforaciones y conseguimos un tapón que va introducido dentro de la madera grande para que haga un tapón y el aire no tenga forma de seguir de largo, sino que entre por acá, salga por acá, entre por acá y salga por acá. Ok, como vieron, ya tenemos la madera lijada con su tapón introducido y aquí ya vemos que tiene en la parte interna su obstáculo para que el aire no circule por allí, sino que agarre este camino. ¿Ven? Entra por acá, sale hacia arriba, pero entra en el recipiente, activa el polvo, lo pulveriza, hace forma una especie de una nube y sale hacia la parte delantera por la punta de la pistola, como pueden ver. Luego, a la tapa del tarro la vamos a fijar sobre la madera con un tornillo. Bueno, en este caso más adelante le coloco dos más, tres tornillos. Esto funciona de esta forma: el aire entra en el tarro por un agujero y sale por el otro. Ok, aquí tenemos ya la madera con la tapa puesta y dos perforaciones en la parte de arriba. Le coloqué un poco de silicón para aislarlo un poquito para que no tenga fugas. Por acá entra el aire, entra en el tarro, pulveriza el polvo, sale por acá en forma de nube. Ok, sigamos. Bueno, acá le hemos puesto una manguerita para las primeras pruebas. La primera prueba que voy a hacer es introducirle aire con la boca para ver si tiene suficiente fuerza y sale, pulveriza, que es lo que queremos que pase en este caso. Ok, aquí estamos probando. Con la boca estamos soplando y vemos que efectivamente el polvo está saliendo como se quiere, como queremos que salga. En esta forma tiene que salir el polvo para que se adhiera a la superficie que queremos pintar. Claro, con el compresor tendrá un poco más de fuerza. 30 libras aproximado es lo que necesitamos allí. Bueno, luego necesitaríamos unos tubitos de PVC, un tarrito de alcohol gel podría ser en este caso, y con un poco de calor le hice esta forma al tubo en la punta para que no se salga de la tapa. Usamos unos cotonetes o hisopos, de ellos solamente vamos a usar el palito o el tubito. Esto va a funcionar como electrodo, el electrodo de la pistola. Ok, lo recortamos de esta forma, del tamaño aproximado del hisopo, y proseguimos. Así debe quedar la pistola con la madera. El tarrito lo cortamos por la parte de un poco más abajo de la tapa, que nos quede así, para luego pegarlo en la parte delantera de la pistola con pegamento epoxi. Abrimos un poco la tapa, pero no del todo, solamente que pase el tubito de PVC, que pase lo más justo posible, para que esa forma avellanada que le hicimos en la punta se quede trabada en la parte interna y el tubo no avance más, sino que llegue hasta allí, porque tenga un tope. ¿Lo ven? Así debe quedar. Esa es la punta de la pistola. Y aquí está atornillada con la pieza del tarrito que recortamos. Preparamos un poco de pegamento epóxico para proceder a pegar esta pieza. Como pueden ver.
Okay, así va quedando. Aquí tiene su tapita. Le pusimos la pistolita con otro tipo de pegamento epóxico. Conseguimos unas inyectadoras o jeringas que también nos van a ser de utilidad en este proyecto. A la tapita de goma le hacemos un pequeño agujero y esto va a ser lo que va en la punta de la pistola. Eso hace que el polvo pegue de allí y se forme en forma de hongo. Ok, recortamos la inyectadora o la jeringa con el Dremel o con una sierra manual, con lo que tengan en casa, cuchillo caliente, podría ser. Ya que la tenemos lista, le damos este corte en la punta para permitir el paso del polvo. Okay. Con mucho cuidado, sacamos estas partes. Okay. Mucho cuidado, mucha precaución, siempre con anteojos protectores, en el caso de usar esta herramienta o un esmeril. Siempre la seguridad por delante. Ok. Como están viendo, este es más o menos el tipo de corte que necesitamos acá. Esto lo que hace es que se mantenga el electrodo centrado en medio del tubo plástico. ¿Pueden ver? Ok. Ese agujero es para que pase con libertad el polvo. El flujo de polvo con aire. Ok, aquí tenemos el tubo, el tubito del cotonete. Lo introducimos en la punta de la inyectadora de esta forma y asegurándose que quede lo más firme posible. Luego, esto lo vamos a introducir dentro del tubito de PVC. Casualmente nos queda con mucho ajuste, queda bastante bastante ajustado. Repito, pueden hacerlo con otras cosas, con las otras cosas que consigan. Esto lo usé yo de esta manera porque fue lo que conseguí, pero por lo menos es la idea para que todos estén más o menos claros de qué es lo que se quiere acá. Ok, así debe quedar. Así debe quedar. Esa es la punta de nuestra pistola. Por dentro del tubito de plástico le vamos a colocar luego un electrodo metálico. Este tubito que me conseguí acá es como de lámparas, tubo de lámparas, de focos. Lo vamos a recortar aquí un poquito y le vamos a abrir una perforación, que esto va a funcionar como especie de válvula, obstáculo, para que el aire no salga directo, no entre directo al tarro de polvo, sino que entre hacia los laditos. Pero no hace falta que entre de frente porque sería un desastre. Que lo tapamos la punta con pegamento epóxico y le hicimos las perforaciones nuevamente para que tenga comunicación la parte de abajo con los dos agujeritos que están viendo en pantalla. Ok, así va quedando. Luego conseguimos este anillo de bronce que lo va a llevar el proyecto acá en la punta. Ese anillo es como el contacto que va a hacer que la electricidad toque el electrodo, o sea, el cable que vamos a introducir por este agujero que vamos a perforar posteriormente con el taladro. Por ahí va un cable que va a hacer contacto con el anillo de cobre que acaban de ver, de bronce. Puede ser bronce, puede ser cobre. ¿Ven?
Este es el cable que va a traer la corriente de nuestro flyback. Así debe quedar. Acá le vamos a poner luego un poquito de aislante para que no tenga fugas de corriente. Y este cable está conectado internamente con ese anillo de bronce para que haga buen contacto con el electrodo. ¿Lo ven? Así va a quedar. Ok, así va quedando. Lo verde que ven allí es pegamento epóxico. Plastilina epóxica, perdón. Bueno, este es el electrodo. No tiene mucha ciencia. Un alambrito doblado. Eso es el electrodo. Eso es lo que hace que el polvo se ionice cuando pase por ahí, por ese conducto. El polvo adquiere cargas estáticas. ¿Lo ven? Este sería la forma. Bueno, acá tenemos el monitor que recogí por allí. Como pueden ver, ya en él está todo listo. Solamente tenía que conectar el flyback a dos terminales que vieron al inicio del video. Este es el cable del flyback. Y aquí lo estoy haciendo unas pequeñas pruebas. Él debe tener aproximadamente unos 10.000 voltios por la distancia que sale el arco. Aquí hice las conexiones, le coloqué esos tornillitos que son los que van a ser como los terminales, pero son provisionales. Acá le coloqué la otra mitad de la inyectadora y este tubito naranja, perdón, este tubito fucsia color rosado era un marcador que lo transformamos en tubo. Ok, con estas maderitas me preparé un pedal para accionar la pistola en el momento que vaya a pintar. Dice de madera, muy sencillo, no hay mucho que explicar acá, porque es algo súper sencillo, una bisagra, un micro switch de microondas. Y eso sería todo. Y un pequeño resorte atrás. Ok, colocamos el resorte. Probamos el efectivo funcionamiento del pedal. El pedal es importante para que no haya siempre tensión en la pistola, sino únicamente cuando van a pintar, accionan el pedal, en ese momento se electrifica y la pintura se adhiere a la pieza. Ok. Aquí le pusimos una pieza plástica para que se quedara en su posición. Y así quedó. No fue hecho con mucha estética, puesto que se hizo rápido para las pruebas. Y bueno, la verdad es que me gustó cómo quedó y así quedó. Acá estamos haciendo la primera prueba de conexión. Al televisor le adapté un pequeño conector donde coloco el pedal. El conector lo conecté en el botón de arranque, el botón de encendido. Lo puenteé y conecté el pedal. Y bueno, aquí como pueden ver, ya estamos probando las primeras pruebas. Funciona bien. Ok, ya solamente estamos esperando probar la pintura. Acá demuestro que cuando no hay pedal accionado, no hay tensión en los electrodos, en los terminales. Bueno, y aquí estamos en la prueba final.
pintando la piececita que vieron al inicio del video. La estamos pintando. Está funcionando muy bien el sistema. Lástima, como les comentaba, no tengo otro color. No tengo más colores, rojo, negro. Pero bueno, con este por lo menos pudimos hacer estas pruebas. Ya cuando consiga más colores estaré publicando nuevos videos. Y esta pieza, bueno, como no tengo horno, le explicaba, la tomé con unas pinzas y la puse sobre la flama de la estufa, y en unos minutos estuvo. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado, espero que les sirva, espero que puedan hacer sus propios proyectos. Y bueno, sin más que decir, me despido por ahora. Y no olviden suscribirse, darle me gusta, ya saben, para apoyarme en el canal y que sigamos creciendo en esto. Y a ver qué nuevo proyecto se ocurre por acá. Chao, cuídense.